Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video de American Truck Simulator. Hoy tenemos otro mod. Les voy a enseñar un mod que acaban de sacar, la verdad, esto está muy bueno. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Bueno, vamos a checar el mod a ver qué tenemos por acá para empezar luego, luego. Bueno, empezamos, vamos a ir acerca de y vamos a explorar trailers y aquí vamos a buscar el... Creo que es este. No, no, no es este. Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí está. Son estos. Es un mod de cajas de trailers. Esta vez tenemos este. Esta jaula. Esta jaula, la verdad, están muy hechos a tipo México, creo. Si me parece así, creo que son en México, así son las jaulas. Créditos a Cerritos BTC. La verdad le quedó muy muy chingón la carga, la jaula esta. Como pueden ver, está bien diseñado. Pueden ver, trae los ejes de aterrizaje, donde sea para pararse. Trae refacciones, trae dos, uno al lado. Aquí trae una cubeta o quién sabe qué será esto, la verdad no sé. Trae tres ejes con rines cromados y todo. Aquí atrás también está bien diseñado. Pueden ver aquí, está chingón la carga, la verdad. Es una jaula Fernbus, creo así se llama, Fernbus o algo así. Si no me equivoco. Como pueden ver aquí también, mira, trae lona y todo. Le diseñó muy bien, la verdad, aquí para amarrarlo, los lazos, todo. Aquí trae un tanque, creo. Cajas para guardar herramientas, otra refacción. Y el número. Bueno, como pueden ver aquí arriba, creo que esto de aquí son cebollas. Esta carga es de cebollas. Pueden ver aquí a las orillas donde. Mira, y pueden, chéquense este, mira. Las cebollas también vienen con el nombre y todo bien diseñado. Bueno, tenemos ese cebollas, luego tenemos chiles. Aquí, como pueden ver, la lona ya está amarrada de otra forma. Estos que son costales, creo, de chiles, sí, sí me parece. No puedo hacer más el zoom in para que puedan ver bien cómo está diseñado. Pero se ve muy bien, la verdad. Ok, luego pasamos al siguiente. Tenemos elotes. Estos van. Estos que son carrizos o bambús o como le llaman. Y aquí adentro van los elotes, como pueden ver. Varios elotes, ¿eh? Sí, me parece que esto sí, creo que es esto. O el puro maíz, no sé la verdad. Ok, elotes, luego seguimos, trae fertilizantes. Esto está todo cerrado. Con lona también. Ese sí no puedes ver nada. Siguiente tenemos maíz. También con una lona al frente. Como pueden ver aquí está lleno de maíz. Luego siguiente tenemos mangos también. Oh, wow, los mangos están en cajas. La verdad, muy diseñado se ve bien estas cargas. Listo, tenemos ahí mangos. Siguientes, tenemos papas. También están en costales, como pueden ver, se ve bien también. Listo, ahí tenemos semillas de algodón. El elonado es diferente otra vez. Aquí no podemos ver nada por dentro. Siguiente tenemos sorgo. Como pueden ver aquí la lona va uno al principio y uno al final. Sorgo, ¿eh? Luego siguiente tenemos surtido para mercado. Me imagino que aquí va todo metido. Lo que se usa en el mercado y todo. También va con una lona. No podemos ver nada adentro. Siguiente tenemos trigo. Este sí no trae nada de tipo de lonas. Aquí pueden ver el trigo. Está bien diseñado, la verdad, esta carga. Luego siguiente tenemos la jaula vacía. Como pueden ver, no hay nada. Pura jaula. Siguiente tenemos naranjas. Y esto sería el último, lo que tenemos acá. Son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tipos de cargas que le pueden meter a esta jaula.
La verdad es una jaula muy muy chingón, bien bien diseñado. Si lo quieren bajar, ahí les voy a dejar el link. Como les digo, créditos otra vez a Cerritos BTC. La verdad se la rifó chingón en esta jaula. Bueno, vamos a pasar a ver un gameplay. Como pueden ver, aquí también tengo un Kenworth T660, un camión muy popular en México. Con este vamos a jalar un trailer para que vean más o menos cómo se ve la carga montado a este camión. Bueno, chavos, ahorita los veo en un ratito. Vamos a buscar carga. Listo, mi gente, ya estamos de regreso aquí ya con la carga ya enganchado al camión. Estamos aquí con el Kenworth T660, creo, como les dije. Un camión muy popular en México. Ya aquí ya todo ya con accesorios y todo ya agregados con pintura y todo, para que más o menos vaya con la carga. Y como pueden ver aquí, ya enganché esta carga. Nos encontramos en la... A ver dónde nos encontramos. Estamos en Agua Prieta y vamos hacia Cananea. Estamos en el mapa de México, como siempre en Sonora. Mapa de Hugo Cés, créditos a él. Y vamos a tener un recorrido corto. Va a ser de Agua Prieta a Cananea, como les digo, por toda la carretera 2. Vamos a checar la carga a ver qué es lo que traemos. Hoy traemos sorgo. Pesa 55 toneladas. Oh, y estas cargas no son tan ligeras, están un poco pesaditas, están de 30, 40, creo, toneladas. Aquí pueden ver la parte de atrás. Tres placas de México, no alcanzo a ver de qué estado sea, pero ahí dice México. Luces, trae para árbol de Navidad, ¿eh? A ver, ¿le sirven los intermitentes? No, oh, no está prendido el camión. Vamos a prender el camión. Listo. Sí, le sirven los intermitentes y todo. Listo, ahí tenemos el camión. También ya todo listo, la carga. Bueno, vámonos. Como les digo, estamos en Agua Prieta o algo así, creo, dije, ¿verdad? Sí, Agua Prieta. Checamos el camión que esté todo bien. Sí, arranca todo. Traemos una transmisión de 18 velocidades con un motor de... Parece que 450. Sí, 450. Y un Eaton Fuller de 18 velocidades. Listo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Entramos a cámara 1. Quitamos esto de acá para que no estorbe. F3. Oh, espérenme, se me olvidó hacer algo. ¿Dónde está esto? Está acá. Creo que está aquí. Sí, rotación de cámara, listo. Empezamos. Vámonos. Quitamos el freno. Metemos primera. Creo que esta es baja, sí.
Listo, gente, llegamos aquí donde vamos a entregar. Va a estar un poco difícil, creo, pero vamos a intentar a ver si podemos entregar esta carga acá. Lo malo de eso es que los espejos no se alcanzan a ver. No, pues ni cerca, ¿eh? Listo, gente, hemos llegado, aquí entregamos. Espero que les haya gustado el video.
Como les digo, es una carga, la verdad está muy diseñado. Muy chingón, la verdad. Créditos otra vez. Le quedó muy chingón la carga. Al creador de este mod, a Cerritos BTC. Dale, gente, nos vemos a la próxima. Saludos, cuídense. See ya.